Aquí tengo a mi amigo la perra, la perris. La perris de Michoacán. La perris de Michoacán. Ahí para toda la raza que va a comenzarse a conectar. Allí saluditos a todos. Feliz Navidad de antemano, perris. Feliz Navidad a toda la gente. Ajá. Y nomás tiene. Feliz Navidad, virote a mi tío Daniel el Zombo. A Chaparro Chachenegger. Y a. ¿Cómo se entendió este que? José Torres. A José Torres. Oh, también. Que mando un saludo. ¿A poco? De acá de la Huacana, Michoacán. Que te fije cómo se cocina el cabrón. Porque hice puros frijoles. Los videos que viste, hice puros frijoles, el cabrón. ¿Sí? Ahí van unos camaroncitos a aguachile que vamos a preparar ahorita para la cruda del 25 de diciembre. Pero antes que nada, vamos a cantar pues la canción. ¿Cuál es la canción que te dije que vamos a cantar? Ya nació el Mesías, el niñito Dios, más lindo que el cielo. ¿Con qué estará cantando? ¿Quién sabe? No tiene boca, es el mono. Un saludo pues para toda la raza aquí que nos está viendo. Aquí estamos con el compa Ron. Es mi padrinito. Cuando me casé me dio el anillo. El culo. Pues sí, pues. Padrino, como conviene, dice. Saludita, vamos a curarla. Órale. Perro, platíganos para que la raza vaya allá, pues, a tu restaurante, güey. Pues estamos ahí en la Huacana. A un lado del auditorio municipal, donde estaba antes el amigo Toño. Ahí tenemos carnes, mariscos, tenemos de todo. Ahí se pueden chingar unos aguachiles con los que voy a preparar ahorita. Buenísimos. No es el estilo Sinaloa, es a mi estilo, porque si es el estilo Sinaloa, yo nunca he ido a Sinaloa. Así que no puedo decir que son estilo Sinaloa. Ajá. Son a mi estilo. Órale. Primeramente, pues uno no se lava las manos para que agarre más sabor. Vente, pues, para acá, ¿qué? ¿Mande? ¿Ya estás grabando? ¿O cómo? Sí, aquí estamos en vivo aquí con Humberto Plancarte. Teníamos música de Alfa 7, pero se enojó porque que quería que suene pura de Tierra Cali, pero aquí lo tengo al pie, entonces ahí te vamos a cantar en vivo. Esa de 420 años. Van ahí los de Alfa 7, ¿qué? Órale. Oye, güey, ¿y qué estás haciendo ahí? Vamos a hacer unos camarones de aguachile. Camarones de aguachile. De árbol recién cortados de ahí. De las matas de Yuya, la de acá arriba, la señora esta... Obdulia, que nos hizo favor de traer unos chiles de árbol. Órale. Recién cortaditos. Pues está chingón. Ahí pues, a ver. Pero güey, cuéntanos, ¿no te enseñaste? ¿Puedes hacer eso o qué pues? No, dime. ¿Sí sabes o...? Pues a ver si sé. ¿Trabajabas en Estados Unidos o...? Trabajé en Estados Unidos, en Park City, Utah. Trabajé en un restaurante que se llamaba Chimay con Don Arturo. Don Arturo Flores, mi maestro, la persona que me enseñó a cocinar fue un primo mío que se llama, dicen el panadero. Juan Carlos Vieira, el panadero, un saludo para el panadero. Para el pana. Para la daga, así le decían antes. La daga, chinga, como la daga. La daga, así le decían. Cabrón. Saludo para panadero, y él fue el que me enseñó a cocinar. Perra, dice que te vas a la playa, de Camilo. ¿Que vaya a la playa? Acabo de llegar de allá. Acabo de llegar de Cancún. Irving, acabo de llegar de Cancún, vato. Me fui de 4 días, ya. Tengo otra salida ahí para Miami, pero no dejando que pase el frío. Vamos a cantar, ¿cuándo vamos a estar cantando en Las Vegas, no? Para la semana que entra. A huevo. ¿Vas a ir o qué? Sí, ahí vas a Tierra Cali con la Perris de Michoacán. La Perris. Déjenme traer más el filetito. Ahí los dejo un poquito con Humberto. ¿Y por qué por qué te hicieron la perris, güey? La perris, por perris. ¿Eres gay o qué? ¿Cuándo vas a creer eso tú, Val? ¿O eres como Juan Graviel? Güey, ¿o eres como Juan Graviel? Lo que se ve no me pregunta. Vente, regreso. Oye, digo, lo que se ve no se pregunta. Pinche perra. Ahí está, borraza.
Ay, ahorita es que el camarada está haciendo aquí unos camarones de aguachile y va que para la cruda, pues, ya ve que para toda la raza que estuvo ahí pisteando anoche, pues ya sabe que ahorita todo el mundo se la está curando y andan, pues andan heridos. No, andamos heridos, ¿ah? Entonces, ahorita va a ser unos camaroncitos aguachile, dice, estilo Michoacán, pues. Él tiene su restaurante ahí en la Huacana, el vato, ahí seguido vamos a comer. No está cara la comida, está regular. O sea, está buena, pero no está cara, güey. No estoy diciendo que no está buena. Ahí se lo sigo pasando a la perris. ¿Y ahora qué? Voy, pero no contestaste la pregunta, güey. ¿Cuál? Que si eras gay. Ah, no, jamás. Ahorita tengo como... ¿Cuántas cuevas están, Miroto? ¿Como cuatro cuevas? Diferentes. Culo, una astusa. Un escuiniquillo. No, sí me dicen perra, pues, pero yo le acomodé perris, pues, nada más. Tachar desmadre, pero sí. Ahí en la Huacana hay otro cabrón que le dicen la Chavis de Michoacán. Uy, no. No, ese es Jotito. Ah, ¿sí es Jotito? Sí, es Jotito. ¿A poco? Se llama Chavo... ¿Sí es Ceniceros? Chavo Ceniceros. Tiene un grupito ahí de que canta música, que canta, pues, se llama Sol y Luna. Ahí trabaja con un muchacho, sí. Ese sí es Jotito, madre. ¡Oh, ese sí es Jotito! Ah, sí, con... ¡Ah, cabrón! Güey, ¿cómo sabes tú qué tal si está como tú, güey? Nomás se le ve. Ya lo comprobé. ¡No seas mamón! ¿Neta? Sí, pues. ¡Oh! Órale. Ay, esa. A los aguachiles. Órale, chingón. Ahí estábamos saludando desde Tierra Cali para. Desde las fincas de Inguarán. Las fincas de Inguarán. Nada más que a las horas. Pues aquí estamos solitos porque nos faltó mamá Concha, pero. Vale. Un saludo hasta el cielo para mamá Concha. Cáiganle los que puedan venirse los camarones aguachiles, vénganse. Hay como kilo y medio, pero. Ahí nos toca de camarón. ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres? No, pues el mes y después para cambiarle. ¿Quieres? Oh, no sé. Ahí este. Sí, me trajeron limones. ¿Ah? No, dame dinero. Cabrón, y luego aquí estoy quedando mal con la gente. La gente está ahí emocionada por ver la receta y ustedes sin limones. Dame dinero. ¿Para qué es lo que te dio el cabrón? Ahí compa. Ahí en la cartera. Ahora pues, mira. Hijos de 7 por 4. 28. 28, Mira, ahí te. Ay, cabrón, tienes vino, vale. Una botellita ahí después de un whisky. Y rato ahí no me han servido ninguna copita, aquí estoy cocinando, ¿no? ¿Quieres una copa? Órale. ¿No me muera quién? ¿No comas? No te mueras. ¿No te mueras quién? No te mueras yo. Damián. Vale, entonces, para todo. ¿No? A ver, güey. Ahorita dice, qué gente tan humilde, dice. Wey, aquí va a salir alguien que diga que te conoce, güey. No hay nada, ningún cabrón que me conozca. Sí. José Próspero Reyes, saludos, Humberto Plancarte desde Monterrey. Chico, Chido Vale, dice, sonido Villa, quién sabe qué. Dice que se le nota que es Perris Santiago Morales. Órale, pues, vato. Que se te nota que eres Perris. Sí, pues, la neta, sí. ¿No, ahí? No, tengo mi esposa y mis hijos. Ah. Ya mi vieja ya se acostumbró, pues, a que le llegue chupeteado de la nuca. ¿Ah, sí? Ya no dice nada. Ah. Órale. A toda. Así es, perrín. Soy la perris ahí de la Huacana. La perris de Michoacán. De Michoacán. Se le nota que es perris, dice. ¿Quién fue ese cabrón? ¿Qué dijo? No sé, voy a hacer uno que te conoce. Dejen sus saluditos, compartan ahí la receta que va a hacer Vale ahí. ¿Qué, eso qué es?
Esa es cebolla morada. Ay, güey. Cebolla morada. No, hacemos con esos aguachile. Vamos a poner cebollita morada, su limoncito, chiles de árbol que nos hizo favor la señora de aquí, bien conocida aquí en Inguarán, que se llama, le decimos Yuya. Yuya. Doña Yuya, sí, que nos trajo chiles de árbol para hacer los aguachile. Oh. Y después de aquí nos vamos a ir al mole, ¿eh? con mi tía Tere. Hay mole. Ajá. Hay sabritas. Y pozole, pues ese no. ¿No se va a hacer, güey? No, el pozole no me gusta, me da un grano. Cabrón. ¿Cómo así? La Perris. Ay, la perra, güey. La Perris sí se oye bien, bien sí, así. Sí, bien pampuñalón, güey. No me hacen. No pagan. Mejor nada. Hubiera de ser la perra, güey, mínimo. O el perro, güey. No, pero tampoco. ¿No? ¿Quieres que sea así como tiene que ser, Di? Vamos a hacer un cevichito también. Ajá. Chile habanero. Ok. Para que salga la pinche cruda esa que traemos fea. ¿Y traes crudo, güey? ¿Te entró la cruda de anoche? ¿A ti quién te dijo? No, que la cebolla, güey, no. Mire, mi vieja me vio los güey con el chaparro chachenegue, dile. Me engañó con el chaparro chachenegue. ¿Ve? Ahí está el resultado. Ojitos. Oye, ¿cómo que te engañó con el chaparro? Pues mira, ahí está el resultado, el chaparro chachenegue. Me sanchó el güey. Raza. No, este sí trae un chingo de sabor, el vato, Y no, ahorita vamos a ver mensajes para que contestes, güey. Dice Tierra Cali, videos, dale una oportunidad de trabajar con HP. ¿Al quién? Que a los Reyes ya al tomando. Ah, unos de Apacingaño, ¿no? Son estos vales de acá, de que andan con el José Torres, dicen. Pues no, que los alivenaba bien el puto. No sé, güey, yo la neta, disculpa. Presumiendo que mis músicos y que la chingada. ¿Les va a dar una oportunidad un día estos? Dime. Ah, bueno, acá dice la perra que les va a dar una oportunidad. ¿Ah? Clavando platos. Pinche perra. Lavando platos acá la guacana. Hijo de... No seas güey. Eso ahorita. No, pues son buenos músicos. Me mandaron, según dicen que mandaron un video solicitando que los apoyara, pues. Pues no sé todavía, güey. Vamos a ver qué onda. Saludos, dice, me hizo la tarde ese camarada, güey, que le hiciste la tarde, güey. ¿A quién? Ah, déjate, digo quién es, para que a ver si. Pues nomás, es que si te dice camarada es que no te conoce, güey. Dile que no quiere que le haga el amor. Brandon Miranda. Brandon Miranda. ¿Qué qué? Dile que no quiere que le haga el amor. Debe ser el día. Pinche pe. Mira, no me va a caer el Charchenegger. El chaparrito Charchenegger. Chaparro. Unos ojitos, chaparro. Unos ojitos. El chaparrito Charchenegger, dices tú. Sí, arras. Tira el bigote. Pásame un trazo para poner la cebolla y el jitomate picado. Dale, compadre. Échale, compa. Una cubita, pues, ¿no? Hay que preparar una cubita, pues. Pues sí, pues. Ahora vencí una cuba. ¡Ah, qué vato! Pues aquí seguimos, para toda la raza por ahí. Feliz Navidad a todos. Yo sé que ahorita toda la raza está cruda, está viendo música. Váyanse a misa. Váyanse a misa, di. ¿A dónde, ve? A misa, que vayan a misa. Todos están borrachos y todos, no, no debe ser así. ¿No? Tiene que ir a misa. Entonces, culo. Pero si el padre no quiere, no lo va a recibir, güey. Todos que diondos. El padre no va a andar allí. Oh, dice aquí Tirso González que el niño se parece contigo. ¿Eh? Entonces, el hijo de Chachanel soy yo. No, lámeme. Dice que lámeme, pero no sé, pero... Bueno, aquí dice un güey, dice Marvin Anderson, el camarada dice, ja, 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 dice, parece güey, el chamaquillo, idéntico al chaparro, dice. Sí, pues, lo estoy diciendo. Hasta que, bueno, para mandar, quiere que todos le rimen a quien está sentado. No, pues,
No, yo le dije los pepinos. Ah, sí, ah. O sea que se da el lujo de querer, mande y mande. ¿Eh? Ah. Vato, si soy ahorita el protagonista de este pinche video, pues algo me tienen que hacer. Aunque sea la cero. La espalda, aunque sea. No, a querer no, que. No van a pelar. Vaya, a que. Cabrón. Vaya, a querer que te. Va a valer copa, entonces no hay tanto limón. Ah. Ahí que procede. ¿Ocupan más limón, güey? Sí, bueno, digamos, para llegar a traer. No tenemos algún contacto con José Torres ahí que nos esté viendo que para que nos. Ay, llevarte con un cabrón mañana para chingar para. Te va a regañar, José. Para José todo. Ah. Chila, ¿y la sal de ajo ya se desmadre? Con eso lo hago, pero tráiganse pues la... Ocupo más limones. ¿No tienen el pan, tío? No. Ah, pero no tenés el rotador. Pero ocupo más limones, ¿se pueden? Que van a venir al ceviche, güey. Que se dejen caer. Está la hielera llena, a ver. Pilota, ¿qué tantas tiene la hielera? ¿Tiene bastantitas? ¿La vas a llenar otra vez? No, te la va a llenar Humberto. Porque estoy haciendo ganar de billetes ahorita. Mira. ¡Ay! ¡Ay, para el toro! Chingada, a ver. ¡Ay, ay! Mira. Déjense caer todos los que puedan, los que están por aquí cerca. Déjense caer a las caguamas, a las... No, se acaba de tierra acá y lo estamos exprimiendo ahorita. ¿Y pues? Ah, sí, pues. Pepinito para que amarre. Ándale. Voy a comprar más limones, viejo. Bueno, te la conseguí. Limones, ¿cómo? ¡Dinero! De aquí. Ahora. ¿Cuántos de limones? Ahí estamos mi gente, por ahí pues. Aquí vamos a estar, mire usted, haciendo un cevichito ahí para comer familiarmente. Toda la raza pues anda crudona ahorita, livianes. Mojarrita era ceviche de mojarrita de a ver. De la presa de Sicuirán. Ajá. ¿De ahí viene? De ahí viene. Ahí me trae un viejito ahí de. Ajá. Que nos hizo la bola de los. Ajá. 3 kilillos. ¿O sí? Compramos una de 3 de chocolate. 3 kilos de trajo. 3 de filete ya picadito ya para que no. El tío que me tuve acá. Vale, que le mande saludos a Cobán. ¿A quién? A Cobán, es donde fui a ver con Rancherito. ¿Cuál es eso? Allá en Guatemala, güey. Un saludo, ah, nos están viendo ahí. Un saludo para Guatemala, para... Cobán se llama Cobán. El pueblo. Saludo para todas las muchachas bonitas de allá. Ajá. Y para todos los hombres. También. Cáiganle, vénganse para México, vénganse a Michoacán, a conocer Michoacán. Les recomiendo que vengan, acá no hay maña, dijo Chucky. Dice, ya arrestaron a Rancherito por ladrón. Aquí dice un vale. William Armando Moquín. Ahora que se robó ese cabrón. Dice, por estafador en Cobán, la policía lo arrestó. Ah, eso no sabía tú, perra. Ya ves que Rancherito lo queremos llevar a Estados Unidos, güey. Pues solamente que le meta licenciada para que lo saques del bote ahorita, porque. No, ha de ser puro chisme. Rancherito, por favor, comunícate, por ahora tenemos pendiente. Ya ni vamos a comer porque te arrestaron. Comunícate, por favor, a la brevedad de escuchando. Que le comunique, está pelada, porque... ¿Sí, verdad? Si no vamos a comer, no nos vas a ver el ceviche. Pinche perra. Ahora pues, no, pues ya le llegó el mensaje, güey. ¿Ya? Hey. Comunícate, mijo. Hey. A ver. No, pues sí que lo arrestaron, dice un vale aquí. Feliz Navidad a la familia de Tierra Cali, soy de Chiapas. Pero para Chiapas, para San Cristóbal de las Casas, allá anduve la semana pasada. ¿Eh? ¿Sí?
¿En San Cristóbal? Fui a hacer un pollo a la perré. ¿A la perré? Sí. Hago un pollo yo, que es un pollo lomo, se llama pollo a la perré. Güey, pero si hay un pollo así, ¿no? El que yo hago. ¿A la perré, güey? Pollo a la perré. ¿Y lo haces por tu nombre o qué? Por el apodo. Oh, sí. Es muy famoso, ahorita hay una bacana, el pollo a la perré. ¿Sí? Oh, pero tú lo inventaste. Sí, pues es sabor único, pues, lo que... Ajá. Pollito al horno, se llama pollo a la perrén. Órale. ¿Cómo ves? ¿Está chingón? Bueno, entre plática y plática, ¿no estás tomando tú o te regañan? ¿A quién? ¿A ti? No, hombre. ¿Cuándo? Chingale, pues. Saludos. Una modelito. Órale. Estoy coleando a Tierra Cali. ¿Qué es eso, güey, de coleando? Que me estás invitando todo. Ah, gorreando. Estoy coleando ahí, coleando. Son mentiras de la raza, son puro chisme lo de rancherito, calibre 58. ¿Ya contestaron? Ey, por ahí hay gente. Gracias a Dios. ¿Ah? Que no pasó a mayores. Ah. Aquí tenemos a Chila. ¿Cómo es su hija? Es mi hija, bueno, se me dijo mi señora que era mi hija. Ah. Oiga, le dicen la pelirroja. La pelirroja. Oh. Y ya tengo también, está por ahí Rucas. Ya, ah. Que le dicen el ajo. ¿El ajo por qué? Que es puro diente. Hijo de. No la perdona ni a tus hijos, vato. ¿Cómo que el ajo? Que es puro diente. A ver, otra, otra. A ver, otra. A ver. Detear tus dientes. A ver, es un dentista para acá. Acá se va a chingar. Ahí por ahí sale de la mamá. Sí. Ay, cabrón, me hicieron toser de la risa, vale. Sal de ajo. Para esos aguachile. No hay por ahí ninguno de Sinaloa que esté ahí. ¿Eh? Para que me pase una receta si quieren. A ver. Deja ver si hay. Hay que lavar los jitomates. Dice, ¿cuándo fue? Dice, no sacaron las noticias, lo de rancherito. Nah, es puro rollo eso. Ande, cabrón, ya llegaron los yernos, güey. Ah, cabrón. Cifuentes Ramos, dice, la pelirroja, esa me gusta, dice. No, no me gusta la pelona, pregúntame. La pelona. Bueno, si le gusta la pelirroja, pero yo tengo una pelona también. Ahora, otra era, dice, Octavio, dice, Octavio, espera, deja buscarlo. Dice, ahora, suegro, dice. Oh. Bueno, Chile, ya agarraste, ¿de dónde es? Chile, ¿es ciudadano americano o no? Es ciudadano, dice. Que no se apunte. Ah, no. Dice, está chingón eso del ajo, diente. El diente. Desde Bachajón, Chiapas, se saluda. Hijos de 7x4, nos dicen. Pues toda la raza, mandando puras risas, vale. Estás haciendo el día, dicen. Ahí dice que les mandes un cevichazo, vale. Aquí se puede, mira, apenas lo vamos a preparar. Dice, aparta la mía, suegro. Acá la traigo, la ven. acá la tengo. ¿Dónde? Acá era. Ese pierra, cabrón. Aquí nada, puro cotorreo aquí con la perra. Dice, vale, es tu hermano, el de la camisa. O sea, el de que si eres mi hermano, güey, dicen. No, nomás, es mi padrino él. Hey. Cuando me casé me dio el anillo. somos amigos nada más. Lo conozco de atrás tiempo. Mi culo. Dile a la ¿qué? La moto a de la bacana, la Rosita. Ya le compré. Ah, que le aparten ceviche. Buenas tardes, suegro. Ajá. No, aquí van a volar los yernos, güey, te chile, dije. Fíjate, pues, pero que pongan pues fotos para ver si... Salud desde Pensilvania. Uy, no más. Dice que debería de comer rancherito. Saludos, Tierra Cali, dice.
¿Qué dice ese desmadre, ese amigo? Dice, salud desde Chiapas. Buen cotorreo, Bali. Dice que no eres mi hermano, eres mi hermana. Rancherito dice que es hijo mío. ¿Sí se parecen? Ah, culo. No. ¿Sí? Sí. Está muy guapa su hija, suegro. Ah. ¿Eh? Dije que no quieren conocer a Mamín. Ahí estamos, sí. Saludos desde Modesto. Saquen las chelas. Aquí está, mira, primo. Mira, ahí están las chelotas, viejón. Y ahorita vamos a ir por más. Ey. Si no nos cierra Don José Armas. Eso. Mirote, pues un cubito, pues. Papá. Ahí compartan la transmisión, los que quieran saber de qué quedó la receta. Ahí te vale, porque... se está tardando, pero así es esto, ¿no, tú, perra? Y es tardadito, pues es que tiene que hacer con limones. No es como los youtubers que todo lo hacen en un minuto. En 30 segundos se hacen un pinche puerco entero. Pues sí, güey, porque lo hacen, toman la toma y cortan. No, y... aquí estamos cotorreando con la gente. Ándale. ¿Raúl, ahí tiene la sal? Ahí está. Aquí es más chido así. ¿Qué dice? El ajo, ¿ah? ¿Eh? Es el ajo. ¿Por qué? Es puro diente. Y si puede rir. ¿No te mueras quién? Yo. Acá tenemos otro tranquilo, era. A ver, otro tranquilo. ¿No te mueras quién? Yo. Y le sucedió, trae un ojo. Le pegaron por la espalda. ¿Está bien? ¿Tiene que güey? ¡Güey! ¡Hala! ¿Cómo? ¡Güey! ¡Así no! ¡Güey! ¡Ay, para el dedo! ¡Culo! Un grito, también, un grito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ande, güey! ¡Grito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo ves? Damián. Tienes pues aquí fans, ¿vale? Damián. Ay, ¿quién es este? ¿Tú tienes fans aquí? ¿Sí? ¿Eh? No, pues todos los que estamos aquí mirándote. Ah, sí, sé que lleno. No, también acá. Salud desde Chicago. Para todos los que se vengan para la Huacana. ¿Cuándo vas a abrir, güey? ¿Mañana? Mañana abres. Ya estamos ya hoy. Amanecimos crudones, por eso no vamos a abrir hoy. Pero mañana ya al 100. Mañana ya estamos allá al 100. Haciendo. Dice que eres el hijo de José Torres. Tiene su madre, el güey. Ese José Torres está loco ese cabrón, yo no sé qué. Será, no. Dijo mi abuelita. ¿Mm? Dijo, lo que pasa es que está pendejo. Otra cosa no puede tener. Ajá. Digo, ¿está qué? Era sin. Mira, güey, te estás sirviendo un whisky para que no hables, mira. No te vayas hablando, mira. Ay. ¿Te llevaste la sal, Daniela? Sí. ¿Eh? Ay, pa' toro, dijeras. Corriste, Daniela. ¿Por qué? Ya no te para seguir. Ah, ya voy. Mira. Ay, vato. Manocitos, a ver, chécalo. Mira cómo. Checar eso, por favor. ¿Cómo te tratan? Pastor. ¿Te ayuda a qué? ¿Qué le falta? Está bueno. ¿Sí? Es una. Un whisky ahí para saludcito ahí para todos. ¿Sí conocen el whisky por ahí los que están ahí conectados? No, para explicarles qué es. Ah. ¿O conocen nomás la Budweiser y la? Pero este es el Old Parkway, güey. No, pues, pero para la gente que no conoce el whisky, pues. Te manda saludos desde Houston, güey. ¿Texas? Ey. Desde Houston, güey. Que de saludos desde Guatemala. Acá una señora dice, qué lindos. Unos aguachiles aquí de From Michoacán. Explícale, porque hay mucha gente que acaba de entrar, güey. ¿Qué hay aquí? Unos aguachiles aquí a mi estilo. Ajá. Yo no me gusta decir que estilo Sinaloa, que estilo que la chingada, no. Ah. Yo respeto mucho los de mariscos en Sinaloa, están muy buenos, pero esos aguachiles que voy a hacer, dijo un padrino mío, no tienen madre. Ah, están, ¿sí? Huérfanos. ¿O sí? Sí, están a mi estilo, pues. Órale. Es en lavarse las manos, va uno al baño primeramente. Ajá. Le hacen los casos uno a la horqueta. Y ya vienen y prepara las cosas y quedan más buenos. Ya sí. Llevan sal incluida. Sí, güey. Pinche Raúl, no le creas, es puro pinche desmadre. No va a decir, ¿a poco silbarás y nada? Ese güey, puro desmadre. Está hablando ahí este. Ahí con el compa ajo. Este pues el que dice que es el ajo. No, no es este, es Raúl. A este. No, este es el Schwarzenegger, dice. Bájate, te vas a caer. Mira, Oscar, ahí el compa Fer de Chavos. Ah, me chingó. Oh, ya llegó mi compadre. De pelo chino. ¿Qué, compa? De pelo chino.
Mi compadre, ¿eh? ¿Qué? Echándose una chelita ahí para la cruda. El moreño. Es el moreño. El moreño de Michoacán. Traía parque, pero el parque no servía. Y por eso Ninguarán lo agarró la policía. Toma cuando está Darío. Toma cuando está Darío. Mande pues salud pa' Yuta, pues. Salud pa' Yuta. Eso. Salud, ¿eh? Pa' Park City. Pasó Lake City. La familia. ¿Dónde está toda la familia de usted, no? Eso. Familia Vieira. Eso. Que le mande unos dolaritos para la cruda, ¿no? Ay, hijo, no, ya me mandaron. Ese no puedes tomar tú, a ver, este, pues, te puedo dar poquito. Ya, a ver. Yo ya tengo un poco. Dame los que tomaste para picarlo ya. Vamos, pues, a ver, te vamos. Compañero. Así se hace, están, ¿qué? Esparramando limón, ¿ah? Exprimiendo. Y a pura mano. No, ya se pelea. Sin, no debe tener un... Un aplastajo, exprimidor. Ya. Yeah. Y este. Dale, güey. La próxima, yo creo, para el año nuevo, ¿no? Les vamos a hacer un caldito de iguana para que la gente. No, vamos a poner un caldito de iguana. Caldito de iguana con langostino y. Sí, lo sabe. Sí, te queda chido, güey. Sí, pues la chingada. Con nada, si no las trepas a la vieja. Me voy a encontrar un doctor. Un culo le trepa a la vieja, no era burro. No, mira, estoy hablando de montar. Ah, es que no entiendo, güey. Yo soy muy tranquilo. ¿Tú no me vas a entender? A ver, entonces, a ver qué nos falta. Dele a algún comunicador. Y tomates. ¿Y Rancherito ya se comunicó o qué? Pues ando. ¿Tienes pendiente? ¿Sí es pendiente, Rancherito? Tengo pendiente de que no se haya comunicado el vato. ¿No? Vamos a ver qué, pues dicen que lo agarraron, que está en la cárcel. Ah, bueno, dice el papá de Rancherito. Les gusta, dice, pongan música, pues. Salud desde Dalton, Georgia, USA. Dice, me gusta el caldo de iguana. No lo dudo. Porque vamos a tocar tres cartones ahorita. ¿De dónde está hablando? Que saludos a la pelirroja. Ah, a ver, pásale. A ver, pelirroja. A ver, ¿cuál es? Ah, este. Ah, es. Chila. Ahí viene. No, ¿cómo pues se llama? Pues, ¿por qué le dices? Es cuatriloca. Ah. Acá trae la camisa de la jersey de los cuatrilocos de la Huacana. Ah, órale, chido. Deja allí, cabrón. Saludos, pues. Ah, mira, ya te mando un saludo. Dice, échale a Rancherito a la Perry. ¿Qué me dura? Ahí viene el otro hago. ¿Qué me dura ese Rancherito? ¿Eh? A la Perry. Es Perry, no Perry. A la Perry. Puras rolas chidas. Rancherito no sirve. Música para el ambiente. Yo estoy escuchando a Tierra Cali acá, viendo desde Boston, Massachusetts. Saludos a Cincinnati, bonita familia. Dice, está chido el cotorreo. Dice el señor, o sea, el tuyo, güey. ¿Yo? ¿Eh? ¿Cuál señor le pega? Tengo 40. ¡Llego al ajo! ¡Era bien el otro ajo! ¿Dónde está? ¡Ese, ese! ¡Era ese otro ajo! ¡Otro ajo! ¡Carle loca! A ver, Raulito, ven. Ven, corre, corre. A ver. Ruca. Ven, ruca. Ruca. Te habla tu papá. Corre. A ver. A aquí ver. Tengo otro, mira, a ver. A ver. Ponte pues, cabrón. Ah, pinche batito. Y este también es otro, mira, tío. Otro ajo. Puro ajo, mira. Canto otro. Hijos de siete. ¿Eso también? Sí, perra. Dice, son varios ajos. Aquí tú, Raúl. No, tenemos pinches. Pero, dile que haga paro. Bueno. ¿Eh? Damiana. ¿No ves una cerveza para echarlo el ceviche? Sí. Ah, poner bueno. Ayer fue la fiesta de Navidad allí. Hola. Hubo de todo ahí, pues. Échale. ¿Ya vas a acabar, güey?
Ya casi nomás nuestras cosas. El dice, tiene muchos hijos del chaparro, dice. No, sí, la neta, sí. ¿Que porque dicen que tienes muchos hijos del chaparro? Sí. Es puro cotorreo, pues, la raza ahí. Arriba Michoacán. Arriba Michoacán, Bali. Dice que Rancherito quiere camarón. Ese Rancherito, pues, ¿quién? ¿Cómo viene para Michoacán, pues? Pues lo vamos a traer, güey, para invitarlo acá para la Huacana, ¿no, hombre? ¿No o qué? ¿Se va a venir? Sí. Bueno, todavía estaban tratando de aceptar, pero... Hey. ¿Pero no han salido de Guatemala? ¿Este es el ajo, no? ¿O qué? Puro diente. Niño. Hoy te dice una muchacha que es asado el chile. Ah, no, es asado, échale. Ah, no, sí, es asado. La... Que está bien, pero no escuchó, pues, que es a mi estilo. Ándale. Dice Humberto, esa garganta quiere chela. Ay, no, a ver, pues, ¿opina tiene? Ahorita, pues. Estoy pues aquí grabándote, güey. No, cochina tiene. Ahí está. Un whisky, una. A ver, saca pues una, porque la raja anda cruda, nomás aquí para. Que luego no van a decir nada, pues mira. Mira cómo está de fría, vato. Mira. Van a decir que tierra acá y lo manda la vieja. Ey. Chíquele, pues. Pero mira cómo está de fría, mira. Hijo de la chingada, mira. Mira, nada más cómo la voy a preparar ahorita para toda la raza ahí. Mire, vamos a darle una limpiadita primero aquí. Hay que ir a agarrarla, hijo. Vamos a limpiar porque. No, hija, ya. Y luego. Vamos a abrir. A la guarda un poquito más. No, ya. Ahí. Vamos a ponerle limón. ¡Ay, papel, hijo de siete! Un poquito de sal. Mira. Thank you so much. Mira. ¡Paulito, niño! Oiga usted. Ay, amasita. Alujita. Seguimos acá con la perra. Con la perris, no se olviden. La perris de Michoacán. La perris de Michoacán. De Inguarán. Hey. Saludos hasta Greenfield, California, viejón. ¿Hoy se conoce un chingo de gente? Sí, güey, que no le batan los camarones con la mano, dice. Es el sabor, primo. Tú no sabes que el sabor yo lo traigo en las manos. Exacto. Acabo de explicar hace ratito que para poder hacer una buena comida, tiene que ir a unos baños, a unas casas, a la horqueta uno, y ahí se viene a ponerle el sabor. Lo acabo de comentar hace ratito, entonces. No sabes, güey, te vas a... Inténtalo. Te vas a quemar, güey, tu restaurante, güey. La gente sabe que es puro cotorreo. Voy a decir, no manches, mira. Ahí van ya casi alistándose los aguachilitos. Espera, nos van a quitar el. Arrime de aquí. Están cociendo. Aquí para que la bolsa acomode. No, mueble. ¿Ya nos quitaron de aquí o qué? No, 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 no. Oh, que la chingada. Valiendo, vaya. Ya venimos. Vamos a mover un poquito esto. Ah, pues nomás cambiamos de lugar, pues. Ey. Tiene sabor a mugre con las uñas, dice. ¿Las tengo limpiecitas? Sí, a ver. A huevo. Es que este güey, pues, es chef de los buenos. No es un principiante. No soy un cualquiera. Exactamente. Le dicen la perris. Vamos a cambiarnos a aquella mesa porque creo que viene a por esta mesa, no sé, se la van a llevar para... La rentamos pues por un día. Ah. Ya la voy a poder dejar por una semana, pero ya. Okay. La... Bueno, vamos a cambiar para acá. ¿Qué pues? Compadre Moreño. Hey. Entonces saludos allá para...
Veracruz. A Washington. Saludos hasta Reynosa, Tamaulipas. Culo. Culo, ¿ya para qué? Usted para allá ni conoce. ¿No conoce para allá? Sí, no. Órale. Le dicen el andaliego. Le dicen el andaliego. Órale. ¿Eh? Ajá. ¿Por qué me gusta viajar o algo así, no? Por ahí va, ¿no? Ahí está, pues, vale. ¿A qué horas, pues, ¿a qué horas vas a acabar, pues, esto? Ya, nada más, dice que la mesa. Ah, bueno. Ah, ¿cuál? ¿Cuál? Lo recorremos para allá, ¿no, güey? Yo soy el andaliego. A ver, ¿qué? Ándale, sí, sí. Yo soy el andaliego, porque me gusta cantar. Era un huevonazo como yo. Ah, era un huevonazo. Ey. Oh, que la chingada. Pues que los corridos no sabe uno ni a quién se los componen. Luego le componen un corrido a un camarada que era pues así chingón y resultaba que era así pues puro rollo, ¿no? No era tanto. Como el Moreño. Traía parque y el parque no servía. ¿Usted cree que corrido tan machín? ¿Eh? O el otro que se limpiaba las balas, las heridas con saliva. Ese era, ¿cuál era? Es uno de Sinaloa, un corrido. Que dice que se limpiaba las... Sí, hay uno. ¿Eh? Y según muy bravo el corrido, ya, pura broma eso. Pero bueno. ¿Dónde está la perra? Pues ahí está pues la señora Patty. Ah, ¿que la qué? Ella fue la que me engañó con Chaparro Schwarzenegger. ¿Te engañó con Chaparro Schwarzenegger? Ah, bueno. Déjala. La voy a engañar con Galilea Montijo. ¿La vas a engañar con Galilea Montijo? ¿Eh? Ah, pásale, oiga. No, dale ahí. Pásale por ahí. Con Galilea Montijo, entonces. Con él me voy a engañar. Ah. No tardo. Ah. Oiga, este sí le dijeron que dejara dos días. Güey, este ya aquí, así como está, güey. Ya está como, es puro limón, pa, y se está cociendo solito. Ahorita vamos a poner ya la cebollita, el pepino. Ah. El chilito, el sabor, todo. ¡Yo! Simón. Órale. ¿Este dinero de quién es? No sé, güey, yo creo un cambio de algo que encargaron. ¿Lolito? Gracias, ¿eh? Pásale, oiga. Sí, dale. ¿Ese cambio lo trajiste tú? Deja ver qué pedo. Güey, te fuiste ahora muy lejos. Sí, pues, acá andamos. Y ahora vamos a tomar, ¿eh? Bueno, ahí tenemos jitomates de sobra, chiles. ¿Eso qué es, güey? Ah, pues el ceviche, el filete. ¿El filete? Cilantro. Y limones. Cebolla morada. Bueno, ahí saluditos a todos los que están conectando. Oiga. ¡Ay! ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! Me arden los ojos con la cebolla, güey. La cebolla es cañona. ¿Qué robo? Oh, mira, vale, no te va a gustar. Y se pasa la página de la pelirroja. Papá, no me llevo. A ver, chila, dice, me robó el corazón. ¿Cómo ves? Que tenga cuidado porque roba las carteras y roba todo. No, que dice que pasa en la página de Chile, de la pelirroja, dice aquí. Chila, acá te hablan. A lo mejor es un ciudadano zanahoria. Americano. Es la zanahoria. A lo mejor es un ciudadano americano que quiera agarrarte papeles. ¿Eh? Y también visa. ¿Este tiene sal, limón? No, ese no tiene nada. Quiero poner el sabor. Primo, la pelirroja, no te conviene. Ella es my wife, ahí, ¿no? No, órale, esta vez. ¿Cómo es my wife? ¿Esta está mal? Para... ¡Ay! Ya me quemaste el video. Voy a decirle a la gente que me regaña.
¿Ya escucharon todos? No, yo nada más pregunté. Pues sí, pero es que luego la raza... Luego la raza malinterpreta, malinterpreta los videos. Tantito te doy que te asomes y luego... ¿Ya estás tomando? A la chingada. Bueno. No es que me enoje, solo pregunté. Ya no hace falta que apareciera la suegra con el del video. ¡Oh, déjalo! No lo estés molestando. La pelirroja no te... Me quiso dar cura porque me vuelve la cabeza. La pelirroja no te conviene. Ajá. Se levanta un kilo de tortillas en cada sentada. Y luego se levanta tarde. Y luego se levanta tarde, no te conviene. Mira, cabrón, anda cayendo. Y se le tira la saliva cuando está dormida. No, chila, ya te pararon. Ya te pararon, viento. ¿Qué le pasó, tío? No. ¿Le duele la rodilla? ¿A poco? ¡Es pues la chela, compadre! Tómate un whisky. No, pero es que aquí sale todo así. Hola. Sale todo en cinta. Mira, con esto. Ah, pues ¿qué tiene? No, pero es que lo sabe. Iba a hablar de una gente que no lo sabe. Ah, no, eso sí. No, tío, no hable mejor. No, porque aquí sí sale, compa. Sí, sale. Múchale. Múchale. Tío. De verdad, va a llover. Ya está chispeando. Va a llover. Y yo lavando. Ya está goteando. Y yo que quería que se le saluda, le saluda a Guatemala, a la Perris. Feliz Navidad. Ya me sirvió la cebolla. Mira. Es porque te regañaron. Ya te hice ver a la cebolla, güey. A ver, ¿cómo? A ver, güey, llora. A ver, güey, llora. ¿Cómo le hace? ¿Cómo la llora? Es en serio, ¿ah? Ay, cabrón. No, pues te digo pues que viene el agua de Estados Unidos, viene algo ahí medio macabro. Viene una lluvia macabra de por allá de Washington. De Washington. Cortando caña de anoche, anoche estuve cortando caña. Salud, vale. ¿Dónde andas? Estaba en Michoacán. Anoche estuve llorando horas enteras. ¿Usted, tío, por qué? Voy a mandar el saludote, dice, salud, Vali, Elwin, ¿qué? Amparer. Salud desde Cobán. Vali, salud desde Guatemala. Hey. Hola, saludos, que tenga usted muy bonita, feliz Navidad con su familia. ¿Qué hubo, compa? Humberto Plancarte, un saludo y bendición. Dice que Dios le siga bendiciendo en este 2023. Saludos desde... Gracias, señor obispo. Olimpia. Desde Olimpia. Las personas que hacen mucho live es porque se sienten solos. Oye, eso dice Luis González, güey. Que nos sentimos solos porque estamos haciendo el live. ¿Quién dijo? Luis González. Luisito González. ¿Eh? Que viene como dijo Pirroles. ¿Ah? Mames, güey. Dice que toda la gente que hace live es porque se sienten solos. Dile así con la chingada que mejor que se va a estar. A... ¿Y entonces por qué está conectado? Porque a huevo, porque tiene, no tiene que hacer. No tiene nada que hacer. ¿No? Debería andar en el parque con su novia, con su señora. O con el mayate. Con el mayate. No creo que tengan, ¿no? Para comentar. Con el que vaya. Estamos aquí cooperando con la gente y sales con tus mamadas. Dame tres para llevar. Es que aquí hay Vale que dice que cuando uno hace live es porque se siente solo. A ver, a las personas que hacen muchos live, a la gente que está conectada, es porque se sienten solos. Los que son hombres, ahí les doy una preguntita. ¿Eh? Si van ustedes por la banqueta y se encuentran unos 20 chivos. Encuentran 20 chivos, están en una banqueta, ¿qué hacen? ¿Se bajan o se pegan a la pared? Por favor, contéstenme eso. Me interesa saber qué es lo que van a hacer. ¿Cómo es, compadre? ¿Eh? ¿Tu buena pregunta? ¿Y tú qué harías, güey? Yo me quedo parado. ¿Te quedas parado? Así nomás. Déjalo. ¿Tú crees? Entonces, contésteme, por favor, alguien que sepa la respuesta o qué harían. Salud desde Denver, Colorado, güey. Saludos a los varianos. Mi tío, que mi tío Don Longinos quiere mandar un saludo. A ver. ¿Dónde está? No, pues ya me dijiste, ¿no? ¿Cómo? Mándalo, tío, mándalo. A ver, ahí le va la cámara, pues, compa. A sus hijos, pues. Allá, pues. Saludos para mis hijos, ¿cómo no? Sí. ¿Cómo se llama cada uno? ¿No me acuerdo? No, acabaron. Ya toda la tarde. Pues, ¿cuántos tiene o qué? Pero rapidito. 10. ¿No eran 12, tío? Ay, ¿están allá, digo? ¿Sí le dio para ver, güey? ¿Sí le dio a ver? Sí, se lo ven.
Sí, yo lo veo, mi comadre Mónica, su yerno, Iván también. Saludos para Iván. Iván Flores. ¿Iván Flores? Su yerno, pues. ¿Su yerno? No sabía. No sabe cómo se llama el yerno. Dígale Iván Flores, pues, pero no van a pensar que Iván Flores el que canta. El que canta, no. Iván Flores, su yerno, esposo de Mónica Vieira, diga. Dice, mire, si mi comadre. No, no, pero entonces. Dale, es el moreño. Hey. Bueno, no, un saludito para mi primo panadero. Que me enseñó a cocinar. Órale. Saludito, un abrazo para él. Y tengo otra cosa. Ya voy a ser abuelito ahora, no es que entras si Dios quiere. Ajá. Tengo. ¿Cuántos años tengo, Ivonne? 32, ¿ah? ¿Eh? 32, ya voy a ser abuelito. Saludo para mi hijo y para mi nuera. Casi no pelean. ¿Casi no pelean? Casi eso no se dice en cámara. No me hacen. Para que sepan. Para que no peleen. Pero tú, ¿qué consejo le darías, pues, para que no peleen, güey? No, pues, ¿qué quieres que les diga? Pues eres el papá y el suegro, güey. No, ¿cómo? Yo peleo con mi vieja. ¿No? Yo todo le hago caso. ¿Sí? Vamos a pelear con ella para evitar los problemas. Para evitar mis pedos, mejor le hago caso. ¿Sí? Todo lo que me dice. Ah. ¿Sí, mami? Está bueno. ¿Y ella sí te deja tomar? Sí. Dios mío, en mi vida se me va a mojar la boca. Está lloviendo y tenemos la ropa tendida, hijo de la chingada. Y según yo quería que se me alcanzara a secar. Ya le contestaron, compadre, que tiene 12 hijos, dice. De seguro es alguien que lo conoce. ¿Quién es? Por ahí vi la contestación, más no la encuentro. ¿Dónde está? 12 hijos. ¿Ey? ¿Sí? No, eran 12. Sí, dijeron. Era saludos a Guatemala, saludos desde USA. ¡Ya se vino el agua! Este frente frío va a llegar hasta México, ¿eh? Pues ya empezó la lluvia, aquí va a valer gorro la comedera, tú. Ya está tronando el cielo. Mami, la ropa está mojada, todas formas no la alcanzan. Mira. No, yo voy a seguir lavando, lo más importante es que le pusiera esto. Ya valió. Ahí están los chiles. Porque todavía no acabo de lavar. Ahí están los chiles, ¿sí? Es bonita la lluvia acá en el rancho. Se pone uno, se acuesta uno por ahí un ratito a ver una película, ir todo relajado. Todo, Pati. ¿Y lo haces si lo tapas y tanto una hora ya? ¿Qué? ¿A comer eso? No, ahorita ya, en 10 lo estamos comiendo. ¿Ya me puedo comer uno? Sí. ¿No está limón? ¿El limón lo coge? Sí. ¿Con eso será que tiene? Está bueno. Regular. El sabor, lo más importante. Jala. Dame uno. Dame uno. Pero dámelo en la mano. Ey. Sí. Adentro. ¿Cuál? No, bueno, el bueno. ¿Palmito? Está buenísimo. Ya no perdón por la pelirroja. Porque, ¡ey! Porque se va a poner tanga. Va a venir a traje de baño ahorita. ¿Quién? La pelirroja. ¿Cuántos tienes? No, casi cuando. Jamás tienes eso. Tienes el nombre. Saludos para el zapote. Pégame. Pero no me regañes. Desde Guatemala. Pasa los saludos, Humberto. Ok. Dice saludos desde Chiapas. Dice. Invita una tostada, vale. Un saludo para la pelirroja que se apure a arreglar la comida porque tengo hambre. Ay, hola, China. Un abrazo, mi amigazo desde Los Ángeles. Te saludo, Mario. Por ahí cerca, que le caiga, porque va a estar pelada para que la pelirroja le haga algo. ¿Verdad? Qué bien paras a tu hija. Qué bendición cuando llueve. Qué lindo es el rancho arriba de Michoacán, la tierra que vio nacer. De veras que ir a ver allá en la iglesia. Dice, se van a mojar los calzones, Vali. Va jodido. Acá va José, ya va José para que Yo soy de Chiapas. Maquillaje, dice. Dijo un vato el otro día, me habló el restaurante y dijo, oye, primo. Vali usa maquillaje. Tú no haces burritos, le dije, nomás los calzones. Y no se aguantaba la risa. Y así me dijo, serio, que te haya dicho un burrito, primo, tú no haces burritos, le dije, nomás los calzones.
Ah, vale, Virón. Balu, Virón. Byron, que quiere que se escuche su nombre. Byron. Balun. Byron. Balun o Byron. Balun, Byron. Balun, Byron. Está chido el nombre, primo. Castana, la mía pesosa. ¿Para qué te casabas? ¿Para qué te casabas, Juan? Dijo. Mía. No, ni está la mía. Ay, qué bonita. ¿Cuándo vas a acabar, güey? Mira, así como quedó el patio mojado. Pues eso para Maruche la que estoy haciendo. Yo pensé que era rápido, güey. No, cabrón. Ustedes tienen que cortar todo. Ya me cansó la mano. Si como... vamos a hacer así como están los videos en ahí de los chefs que salen ahí. Pues. Ya no lo siento para editar, me hacemos todo el pedo, pero aquí es todo. Órale. Estamos cotorreando con la gente, ¿no? Pues Simón. Oye, mira, ¿cómo ya ibas a tomar? Quiero mandar un saludo para Ciguatanejo. Ajá. Ahí, para que le caiga. Yo no conozco a nadie para allá, güey. No, pero vamos a mandar un saludo para Ciguatanejo, mamá. Ajá. Para la gente que esté por ahí, que primero que vea. Vamos a la Perris de Michoacán. La Perris. De la Huacana. La Perris. Un saludo para California, para mi compadre Rafa. Grande. Para California, para mi compadre Rafa. Órale. No más sabe que está en Cali. Órale. Ya. Dice. Puro cotorreo con el compa ese. Está chido, está chistoso. Esto, la última palabra se la inventó. Está chistoso. ¿Qué dijo? Ah, es payaso el güey, ¿o qué? Lo chistoso es payante, lo veo. ¿Eh? Dice, un saludo a Humberto Plancarte desde Oakland. Oh, pero todo va a ser ahí. Pero. Ay, por favor. Ay, ahí está, mire. Poniéndole. Todo, Pati, todo. Se va a enseñar, Pati, a hacer aguachiles para llevar así. Era Par City. Órale. Con la mano bien ahí. No, con la mano no, porque luego quieres tener. ¡Hala! ¿A poco así, güey? Ocho, perdón. Le ponen caldito ahí. Puro chile de árbol. Puro chile de árbol ahí para que pique el macizo. Oigan, ¿a qué horas va a ser la comida donde mi mamá? A las dos. ¿Qué horas son? 1.50. Ya quitó el agua, qué bueno para que nos deje grabar aquí. ¿Qué van a poner a lavar al ron? Ey, ya te digo. Mira. Ah, las nubes ya se fueron, güey. Sí lava, pero te da vergüenza que lo graben. Ajá. Hoy nomás. ¿Sabes esas tortillas de harina? Que le quedan... No, que el otro día se le quemó el agua. Dice a ver cuándo, dice a ver cuándo, güey. No, no pasa nada, pero le da más vista. Güey, que por el vocabulario pensaron que era la Gilbertona. ¿Qué se parece? Ah, vato. Dame, hazme caso, Fernando Hernández. Ahí te el saludo desde también de Guatemala. Chalud Vali desde Los Ángeles. Dile al compa que si quiere la receta de los ceviches desde, no desde, recetas. Desde la costa nayarita. Ay, Lucas, pues es que es diferente. No, es que no, es que mira, yo no quiero recetas porque no la voy a hacer igual como él me la va a decir. Ajá. Entonces yo tengo claro. Mi estilo. Cada quien tiene su estilo. Y sí, güey, porque el tuyo es michoacano, ¿no? O sea, el Nayarit es otro pedo, ¿no? Sí, Nayarit hace muy buenos mariscos. Sí. Y la verdad, sí. Pero es un estilo, pues, allá, ¿no? Aquí lo que nos queda bueno acá en Michoacán son las enchiladas y la morisqueta. Cursia. Y las enchiladas más en Páscuaro. Las enchiladas en Páscuaro están medias caritas, pero están buenas. Cabrón. Gracias, primo, pero... Mejor que nos invite a comer. Mejor invítanos a comer allá a tu restaurante y allá vamos. Mira. Aquí el... Tierra Cali nos va a hacer favor de invitarnos. Vamos a mira, güey. Mira, aquí está, dice. Otra buena cuchara para revolver ahí. Gerardo Zárate, güey. Dice, se la jala bien feo el vato. Pensé que era el reemplazo de José Torres. Que su madre José Torres. Drimo, no, es bueno para el cuchillo, dice. No me la jalo feo. Si no, ¿con qué me quedo? Dios mío.
Que mandes una canción de cumpleaños de su hija el 7 de enero en sus 15 años. Saluditos. El 7 de enero, pues el 7 de enero se la cantamos. ¿Eh? Ahorita se la cantamos. ¿Cómo se llama la niña? Siguen los yernos ahí, pero ¿para qué te pues, digo ya? Roja, ven para acá. Está dormida. Está dormida. Ok, la chingada. Grábenla así como está dormida. Ya saca la lengua de afuera. ¿Le pongo más verdurita o se le quiere? ¿Por qué estaba ahí? Oye, los rayos. No, Beto, tienes que dormir mañana. Porque va a crecer el arroyo. Tía. ¿Qué va a crecer? Tía, nomás tienen rabia. ¿Rabia? ¡No! ¡Como no, perro! ¡Rafia! ¡Hoy pues el ajo! ¿Qué fue? ¿Cómo que faltó el chile? Un mecate delgadito. ¿Eso no me sirve, comadre? No, la rafia no. Sí. No. Hay un mecate de la chiquitito. Pero que no sea rabia. Así lo dejo. Pero si lo dejo, le pongo más duro, así lo dejo. No, así sí, le dejo. Sí, por si no va a ser por jitomate y cebolla. Ya, Raúl, le pura probadera, te lo vas a acabar. Esto le faltó chile. Ah, no, aquí, no, para aquí. Chile, ándale. Ándale con el güey costeño, güey. Dale, yo tengo que apuntar chile. Sí, ah, lo picó después para los crudos. A ver. ¿Eh, tú crees? Está bien. Ya, porque no pica mucho. Primo, tú de Nayarit, dinos por dónde estás ubicado, porque vamos a ir para la semana que entra para allá. Que entrevista a la pelirroja, que si das permiso. A ver, sí. Chila. Ven. Ay. ¿Eh? Héctor Chac, que si te lavas las manos. ¿De verdad que te lavas las manos? Sí. Ya va a lavárselas otra vez. Ya va, primo, no te preocupes. Oscar, prueba lo que yo sé. No, no. Iván, tengo prendido una mano. ¿Me la pagas, por favor? Mira. Ya ha puesto dos veces el no, porque no iba a ahí están los mensajes, entrevista a la pelirroja, entrevista a la pelirroja. Ahorita, a ver, que ahorita que venga su papá, porque si no tengo permiso no puedo. Ay, pobrecita. Ya si lo permite, Ruri, o cómo se llama. ¿Quién? Usted. Rulis. De Michoacán. La Pérez o Rulis. Siento que le falta. La Perris dice. Por favor, dijo Cuco. El Ruris de Michoacán dice. La Perris. Ahí esperen el nuevo disco que voy a grabar. ¿Ya vas a grabar, güey? Ya. Cabrón. ¿Ya estás grabando? Ya voy a grabar un disco. Uh-huh. Trae una canción que se llama Por tus pupilos nos encontraron. Por mi culpa fuiste madre. Culo. Clarín rompió tu estrella. No, habla chica. Esa. No es la de la última estrella, ¿no? No, mi Clarín rompió tu estrella. Vale, pues, que quieren que entreviste a tu hija, pero si tú no has. ¿Te la entrevisto? A ver, Chila, unas preguntas. Haz unas preguntas. A ver, pues. Ahí está, pues. Está cansada la morrilla. ¿Qué, cómo te llamas, dice? Ya la fue. Ay, discúlpenla, pero es de la sierra. Es de la sierra, por acá. A ver, ¿qué le va a pasar? No, pues ponte aquí la voz para estar en la cámara, güey. ¿Qué pasó? Ay, pobrecito. Es que yo tengo mucha hambre. A ver, ¿qué quieren que le pregunte a la pelirroja? ¿Eh? Chila. Mira el niño. A ver. No quiere, güey. La estás poniendo nerviosa. ¿Qué es lo único que me pinche, por favor? Es ranchera, es rancherita, pues, como. Calibre 58. Como calibra, güey. Me voy al gimnasio. ¿Quieren que lo necesite o no? No creo. ¿Qué? Ya, ya, ya queremos que digas, ya terminé, güey. ¿Ya? ¿Ya quedó, güey? Con puro chile de árbol. Su chingada madre, se ve macizo, güey.
con esto va a dar el culo mañana, pero... Qué chingada, que se agarren los mayates. Que se agarren. ¿Cuántos años tiene? ¿Quién? La muchacha, Tiene 20 años, va a cumplir 20 años ahora en el primero de febrero, para que le manden los regalos, por favor. Dice, ir a uno, dice... Se llama Estefanía Rangel. Llame Hernández, dice... dice, madre mía, qué belleza de pelirroja. Y de papá también. ¿Verdad? Chido el papá. ¿Cómo está chido el papá? Dice. Por ahí busquen allá... por ahí les mando el número de cuenta para si quieren enviar regalos, algún depósito. Ándale. En dólares, por favor. Tío, eso. Digo, mi tacata, si es en euros, mejor. A ver, imagínate, bro. Mira, Oscar. ¿A qué hora la rola, Vali? ¿A qué hora la rola? Ajá. Corta una guitarra para cantar unas canciones. Sí, güey. Buenísimo, pues, de las... Eres mejor que para hacer comida, güey. Perra, acá están las tostadas. Sí. Que la chingada. ¿Está bueno? ¿Quieres escuchar? Ay, está bueno. ¿Qué tengo? Ivonne, una tostada. ¿Y te digo que hay tostadas o un platito? Ahí, así se lo hacen. Ya está. ¿Ya, güey? ¿Cómo lo? A ver, Oscar, déjale decirle a mi tío. Tío, ¿le sirvo en tostada o se lo sirvo así? Mira. Dice un músico guatemalteco, dice, la mando traer para el norte, dice. ¿Aguachile o ceviche? Aguachile, camarón. Pero yo creo que vive allá, güey. Dice otro puro cotorreo. Mayonesa. Saludos a Nueva Italia, güey. Está en el refri, creo, Iván. Saludos. ¿Qué pasó, pues? Saludos, chule. Saludos a Nueva Italia. Por allá anduve ahí con el compa, el yonki, el cóndor. Culo. Vieja, la pinche camioneta, pero estoy arreglando. ¿Ah, sí? Sí. Dale. Un saludito para ahí a la gente que va ahí por el. Ahí con el chivo, el ¿cómo se llama? Dame uno. Dame uno. Dame uno. Que mi mamá ya nos está esperando. ¿Nos llevamos eso para allá? Dale, ya le volvió a mi tío. Ya, güey, entonces ya quedó. Ya. No, porque ya me cansé, güey. Dijiste, a ver, pues invita. Saludos, raza. Invita a la raza, a la Huacana, güey. A la Huacana, a tu lugar. Ah, estamos ubicados ahí a un lado del auditorio municipal, atrás de la presidencia municipal. Por fin, a un lado, atrás. A un lado del auditorio municipal. Atrás de la presidencia. De la presidencia. Ah, ok. Estamos, no, lo mismo. Ahí, restaurante, se llamaba el amigo Toño, ahora se llama. Aquí Guacamole, vale. Restaurante de la Perris. Ya, sí, no, la Perris. Pregunte por la comida china de la perra y con eso ahí. La comida china de la perra. Hay panda también, ¿no? Sí. Panda. También la tengo. ¿Cómo es, compadre? ¿Tío, no quiere aguacate? Soy grosero. El virote me hizo un boco. Ya están sirviendo ahí con tostadita, ahí platitos. Chele, compa. Cevichito ahí para con tostaditas. Ahorita también me voy a echar uno. ¿Sí quedó, no? El guacamole está rico, me quedó bueno. Ah, guacamole también hicimos por ahí, guacamolito para noche, que... Humberto nos hizo un favor de hacer guacamole ayer. Ajá. Te quedó muy bueno. Se va, mamón. Gracias a Dios. Ahí de su huerta de aguacates. Anda. Les recomiendo a la raza que está por allá. A ver. No sé si aquí se pueden decir marcas, pero metas a citas. Y bueno, encontraste la mayonesa. Con cevichito, chile habanero tatemado y chile manzano. Órale. Están buenísimas las tostadas con eso. Ah, bueno. Levanta muerto se llama. Levanta muerto. Levanta muerto se levanta. Hazme una tostada para. Como con. Ajá. Así con. A ver, ponle poquito de todo, pero. Ya se Gaby. Dije que se haya ceviche de. Mira, camarones de guachile. ¿Cómo, tío? Te le pongo guacamole y después. ¿Qué camarón lo quieres? ¿Qué quedaron buenos? El alimento. Hubiera que darle a ayudar. Tapando. Va a llover. ¿Le iba? Sí, irá a llover. A ver, la pelirroja, a ver. ¿Ya va al baño? ¿Aguachile? La pelirroja era. ¿A dónde vas? ¿Al baño? Para allá queda el baño. ¿Por qué vas arrugando la cara? Va a lavar. Va a lavar. Va a lavar ropa, güey. Pues haz lo que quieran, comunicarse con la pelirroja, ahí me hablan. Le pongo... ¿Verdad? Soy el manager. Mira, vamos a echar una tostadita, güey. Una tostadita de guachile. Mira. ¿Qué tenemos? Una tour. Quédate una, güey. Mi mamá nos está esperando. Ahí te va. ¿No hay un plato por ahí, ya? Yo
ocupa, tío? Por favor. No. Ah. Mira, tengo esta. Mira cómo está de buena. Está como ahumada, pero está tan buena. ¿Estás hablando? Te voy a tener una planta buena. No creo que llueva, ya se vio el trono como que ya se va, ¿no? No, ahorita de verdad tú vas a ver cómo va llegando. Vato, está buena esa madre. No, es que tira la leña. La neta, sí, pues. Tira la leña. Si no, la chiqui. Si no, que estamos aquí. Tío, ¿por qué no vino anoche? Anoche. No salí para ningún lado. No. Nos vemos en Santa Lucía, Reforma, Guatemala. El 21 de enero, viejón. ¿Vas para allá? Arriba los Chapines, pues no, sí, güey. Con ustedes. Vamos. Güey, dice, güey, dice Hermenegildo Gómez, dile a la perra que mande un beso, güey. ¿Quién? Hermenegildo Gómez. ¿Con de así, de todo? No sé, güey, dijo un beso. ¿Con punto de gallina? A ver. Ah, mira, ya está sirviendo aquí la muchacha, mira, para todos los fans que ya tiene. Ya tiene un chingo de fans. No se puede, la pelirroja. A ver. Ya que se abra su página de Facebook. Le dicen Chila. ¿Le dicen Chila? Tiene que abrir la página de Facebook, la que nomás meten al video. Ah, por ahí tiene un videito ahí de. Oye, ¿te vas a ver cómo jaló, ah? ¿Eh? Tiene un videito por ahí. ¿Cuál de... video tienes? No lo vio. Ya como 5 millones. ¿Qué página tienes para que te sigan? Pero le gusta mucho el mezcal. ¿Qué página tienes? Ese lo subió un amigo a TikTok, yo no tengo página de TikTok. Oh. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo está el video para que lo busquen? Una borrachita. Este por ocho, la pelirroja. No todo lo que brilla es oro. Güey, nomás una vez emborrachó ya con eso, güey. No, ¿cuál? Tengo videos varios. Ya. Te hice la saladilla. Provecho, dice. Dice que ya se le antojaron los tacos, güey. Ah, bueno. Las tostadas, dice. ¿Y la de los limones? Están buenísimas. Ah, no, vato, esto está, güey, oye, güey, ¿por qué cuando come uno esto, güey, lo empieza uno a sudar? Por el chile. ¿La cruda? No, hombre, ¿cómo toma, para, tío? Tan grande el chile, definitivamente, luego empiezan a sudar. Compadre, pero yo anoche no tomé, ni... ¿No? ¿Eh? ¿Por qué suda uno? ¿Me regañan? Mi mamá no se está. ¿Me pegan agruras? Pega mucho las agruras aquí. No, tío, aquí no. ¿Eh? ¿Contigo no? Llame con el no te llame. A Oscar y a Raúl si les pega la señora. Que pase la página de Chila para seguirla. Chila. ¿Estás viendo la página, pues, acá? ¿De Facebook? Yo de Facebook casi no uso. ¿No usa Facebook, fíjate? Raro, una joven, ¿no? Ella usa mucho los libros y las tareas y todo ese desmadre. Hey. Lee mucho. Hey, lee mucho. Ya leyó 3 libros, como Peña Nieto. Ya leyó la Biblia y cuánto. A Peña Nieto, cuando la Biblia le preguntaron que qué libros había leído de la Biblia, ahí no supo. 3 de las pruebas. Dice, pues, son libros muy hermosos, ¿cómo? Ya acordó de la Biblia tiene 70 y algo libros, ¿no? 73, ¿no? No, así y rabia. Ella puede estar preguntando aquí, pues, para que... ¡Uy, de la chingada! ¿Qué es un qué? ¿Quién es esto qué? A lo mejor por ahí hay un ciudadano americano que nos saque de pobres. ¿Cómo es su puta madre táctico, güey? Ah, güey, sí, la neta sí me hizo sudar la tostadita. Están buenísimas. Que cree su página la muchacha. Dice que yo no tome porque me regaña José Torres. Municipio de Cerillo, Puerto Quintana Roo. Ahí te saludo. Bueno, entonces ya quedó, güey, ya para cortarla. ¿O qué? Pues ya los de las entonces no van a poder comer. ¿Verdad? Ay, joder, las chichas. Como digo, mi tía Gata. ¿Eh? Se la van a pelar. Este vato. Échale, compadre Moreño. No, estoy echando. Eso. Hola, bueno. ¿Dónde comienza? Vamos a echar otra ahorita. Aquí este. Ay. No me hizo sudar, vato, mira. ¿Y pues? Y dicen que es por la cruda, pero. ¿Cuál cruda, güey? Pues mira. Mira, güey.
estás sudando a chorros. Pinche perro. ¿Estás ahí, no? Sí, güey. No le he cortado. Ya le quiero cortar, pero la raza sigue preguntando. A ver, ¿qué quieren saber? Dígame, ¿qué quieren saber de mí? ¿Cuántas hijas tengo? Nomás tengo una. La pelirroja. Un día llegaré a Michoacán para visitar, dice, para visitar a la muchacha. Está peludo. Tú veas que restaurante. Dice, ¿qué pasó con RG Studios? Nada, no pasó nada. El Vale ya se disculpó. Qué chulada de vida, eso me agrada. Salud desde Milwaukee. Oye, a la gente le gusta mucho, güey, cuando uno come acá, así como graba uno acá y come, güey. ¿Por qué será, güey? ¿Ah, extrañan acá o qué? Y no han visto la iguana que está en la parota, ¿no? ¿Eh? No, ya metió. Ya metió. Un día voy a grabar la iguana que está aquí, güey. Sale una aquí. Aquí, en este palo. ¿Un tamarindo? Un tamarindo, ahí. Y hay una que duerme allá en el cuarto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y pues? Allí en los montenes. ¿Qué quiero llover en serio, güey? Este bicho quedó peor. ¿Verdad que te vato, pues? Pues es chef, o sea. No, sí. Hay raza que ahorita en el Facebook piensa que estás como calándole, güey, pues no sabe que eres chef. ¿Piensa que soy un pendejo? No, sí. Sí hay uno que otro que piensa que estás aquí. Que estamos grabando nomás para... Nomás como para cotorrear, güey. Les voy a pasar un tip a esa gente que está ahí por ahí viéndome que no. Mira. La persona más famosa que yo le he cocinado se llama Elton John. Okay. Le cociné en el año de 2009. A Elton. Un que se llama Guaso en Paz City. A Elton John, güey. A Elton John le cociné una carne que se llama Kobe Beef. Ala. Marinada con café. Sí, güey. Un kositaki. Ajá. Le gustó mucho al señor que me dio de propina $100. Se metió hasta la cocina a saludarme, para felicitarme, para decirme que le había quedado la carne exactamente como lo había pedido. Levántalo. A Elton John. Un saludo, somos bien amigos, cada rato nos juntamos para la Meca. ¿Eh? No, ya, como que ya no te la creí, güey. Sí te la estaba creyendo. Por último, sí, pero sí cociné para Elton John. Ah, ok. Y le dio $100 de propina. ¿Cuando estabas puesto en Park City? Sí. Me felicitó porque la carne le había quedado como le había pedido él. Pedí un término medio. Ah, ok. Ya lo demás, pues, ya estuve cotorreo, pero sí, cociné para él. Ya me voy. Chingón. Ya está, viejón. ¿Con qué? Ay, con la chingada, ¿está? Soy el que te bueno. ¿Cómo voy? Voy a ir a bañar. Por ahí tengo la foto. Y ahora les voy a mostrar. Con él. No, está muy poquito. Puta madre. No está. Sí, pues. Se me van. Está comiendo. Se me van a usar el mayate. El culo. A meter ropa porque está lloviendo. Hay que meter la ropa. Y bueno, tienes que meter la leña. ¿Tienes que meter la leña? No, está lloviendo. ¿Tienes más, tío? ¿Cómo? ¿No quieres más? Ya me llené. Y de veras, también se va a bajar la leña. ¿Tienes que meter? Ahí estamos. Vale, ahí estamos, gracias a todos los que se conectaron. Ay, gracias por compartir. Voy a echar aquí unas tostaditas y mientras deja de llover. Pero viera qué gusto se la pasa uno aquí con la lluvia, así miren nomás, chulada. Está perrón cuando empieza a llover, iré. Está lloviendo, bien a gusto. La verdad, echándose una cervecita. Comiendo y... Están buenos porque están regalados. Una Olpi, miren. Mira. Se recomiendo. Eso. Allí, Pues gracias a todos. Y ahí está la más chiquita de la raza, de la familia acá. Mira los ojos. Espantada. ¡Ey! Otra vez, compadre. Pensé que usted quería que lo grabara para mandar el saludo al amigo, pero usted quiere nomás contarme una historia, pues. Entonces deje cuelgo ahorita, me la cuenta. ¡Ey! ¿De quién? No, pues ni siquiera para ir. ¿Eh? No, no.
Atráncate, perrún. Perrín. Saludita de la buena. Mira. Ahorita minerada que no. Que no raspe, güey. ¿Qué? Hijo de su puta madre, tan picante. Corta, cuando le pague ya me deslice y platicale. ¡Ey! Había unas ahí, arriba. Ahí está, cocina. Y quesadillas. Luego les voy a repasar la receta de una torta. Con huevo. ¿Ah? Ya, pero esta está medio complicadilla. Si quieres, pues se las paso. Ah. En otra ocasión que tengamos chance de. No. Ya, más tiempo, que tengamos más tiempo. Vamos a seguir pisteando. Ahora pues. Ya está. Ahí está, Vali. Ay, saludos a todos y gracias por compartir. Aquí yo está echando un tomatito. Bye. Ya. Dios bendiga. Gente de México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, El Salvador, todo Centroamérica y Sudamérica, gracias. Ahí nos vemos con Calibre, Rancherito Calibre 58, puro pa'lante, hijos de 7.